inspiración de mi canto. Segunda estrofa es la letra, pero son los mismos acordes. Ahora vamos a pasar a explicar esta bonita canción, Alma de Miel. La parte de la introducción es de la siguiente manera. Empezamos. No se olviden, lo importante es tener primero la tonalidad de la canción. La tonalidad de la canción, de esta canción, Alma de Miel, Alma de los Embajadores, es Mi menor. Entonces, en esta tonalidad vamos a desarrollar toda la estructura de la canción. Entonces empezamos por la introducción. Es un punteo que consta, la primera parte se toca tres cuerdas. La primera cuerda en el traste número 3, la segunda cuerda en el traste número 5 y la tercera cuerda en el traste 4. Va a ser lo siguiente. Pam, 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 pam. En esa posición empiezas desde la tercera cuerda, ahora bajas la segunda cuerda, pam pam, en esta parte ya tocas dos veces, pam pam pam, retornas a la primera cuerda, a la tercera cuerda una sola vez, sería así, y ahora haces pam pam pam, ya sería. Esa misma estructura en la mano derecha va a ser, ¿no? En la mano derecha vas a hacer ese sonido. Tienes que tener en claro primero, haber escuchado la canción y tener la tonalidad del sonido. El punteo es tan 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 tan. La segunda parte también. Tan 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 tan. Ese tan 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 se repite en la mano derecha. Entonces esa primera parte ya hicimos. Ahí cambia de acorde. Se va hacia esta parte. Sería dos cuerdas también. En esta oportunidad tocamos dos cuerdas, la segunda cuerda en el traste número 7, la tercera cuerda en el traste 8. Luego nos apoyamos de la cuarta cuerda en el traste número 9. Sería. ¿Ya? Qué bonito, ¿no? Seguimos. Aquí vamos a tocar esta posición. Vamos a tocar tercera cuerda en el traste número 8, segunda cuerda en el traste número 7 y primera cuerda en el traste número 5. Y aquí vas a hacer lo mismo que hiciste en esta posición. Y aquí luego te vas a trasladar al acorde Mi. Una segunda posición del acorde Mi. Vas a tocar las tres primeras cuerdas, ¿no? ¿Cuál es esa posición? Primera cuerda traste 7, segunda cuerda traste 8 y tercera cuerda traste 9. Así entonces bonito, ¿cómo sonaría? ¿No? Seguimos. Esta parte, ¿cómo es? Tocamos la primera y la segunda cuerda en el traste 12. Ahora, primera cuerda traste 10 y segunda cuerda se mantiene pisando el traste 12. Debe sonar así. Ahora, ¿cómo era? Esta parte como es, aquí vas a mantener estas dos posiciones, acuérdate, tan 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 tan, la primera posición que ya conoces, primera posición,
Primera cuerda traste 10 con segunda cuerda traste 12. Y la segunda posición es primera cuerda traste 9 con segunda cuerda traste 11. Ahí vas a jugar. Vas aquí, aquí, esta primera, segunda. Cuando llegues a esta posición, puedes apoyarte a jugar con un apoyo en la primera cuerda traste 12, ¿no? Mira. Qué bonito, ¿no? Y esto se hace dos veces. Tan 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 tan. Sería tan 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 tan. Y la tercera acabas en esta posición. Primera cuerda traste 12, segunda cuerda traste número 13. ¿Ya? Repito, primera cuerda traste 12, segunda cuerda traste 13. Sería, ahí acaba esa última tonalidad. Y cierras en esta posición. Primera cuerda traste 8 con segunda cuerda traste 10. Entonces, ¿cómo sería en cámara lenta? Entonces ahí quedamos. Ahora hacemos lo siguiente. ¿Cómo sería esta parte? Partimos de la primera cuerda traste 8, llegamos hasta la primera cuerda traste 10. Qué bonito, ¿no? Luego retornamos primera cuerda traste 8. Luego la segunda cuerda traste 10. Aquí vas a hacer cromáticos. A partir de la primera cuerda traste 7 vas a llegar hasta el traste 10. Así. ¿Ya? Pero vas a hacer el movimiento con la mano derecha, vas a hacer de la siguiente manera. Sería, vamos a explicar hasta allá. Sería. Donde vas a tocar dos veces es en la siguiente parte. Pam, 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 pam. Tocas dos veces acá, cuando estás llegando a la primera cuerda traste 9 y cuando estás llegando a la primera cuerda traste 10. Ahí sí tocas dos veces en cada una de las posiciones. Sería así. Ya, dos veces acá. Sería. Ahora haces lo siguiente. Haces primera cuerda traste 7, te apoyas primera cuerda traste número 8. Debe sonar así. Ahora sube segunda cuerda traste 10, luego segunda cuerda traste 7, luego tercera cuerda traste 9 y tercera cuerda traste 8. ¿Esta parte cómo sonaría? ¿Ya? Entonces, ¿así cómo sonaría todo esto? Y acabas con la siguiente posición. Sería, acá haces lo mismo que hiciste en la última parte. Sería primera cuerda traste número 7. Te apoyas con la primera cuerda traste 8. Debe sonar así esta parte. Ahora haces pam, 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 pam. Segunda cuerda traste 10. Segunda cuerda traste 7. Tercera cuerda traste 8 y tercera cuerda traste 9. Y ahí cierras. Con una cerrada de mi menor. Mi menor. Acorde mi menor. Puedes hacer este mi menor, ¿ah? Sería. Ahora vamos a pasar a explicar los acordes de esta canción. No te olvides, la mano derecha es un vals. Sería ven, mi menor, que ya no puedo, si séptima, resistir y luego mi menor. Seguidamente la menor, la eterna condena, mi mayor, de esperar. Y te quedas en la menor dos tiempos. Eres la razón. Eres la razón. Aquí es la menor. Eres la razón. Do mayor.
de mi existir. Y si séptima. Te quedas en si y la inspiración de mi cantar. Y cierras en mi menor. Repites. Ven, alma de mi alma. Si séptima. Ven a mí. Y mi menor. Que la menor. Yo sin ti, mi mayor, me moriré. Y la menor. Si es en la menor, que de rodillas te diré mi menor. Y aquí es un corte. Mi, re, do, si. Sería, ven, que de rodillas te mi. Mi, re, do, si. Ya, todos son mayores. A partir de re, son mayores. Mi menor, re mayor, do mayor y si mayor. Aunque de rodillas te diré mi re do si. ¿Ya? Si mayor. Que mi amor es solo si mayor, si mi amor es solo para ti, mi menor. Y repites. Ven que de rodillas te diré que mi amor es solo para ti. La noche avanza, si mayor, porque mi amada, mi menor, sus dulces ojos, si mayor, y su sonrisa, mi menor, angelical, la última noche, re mayor, que le vi, sin darme un beso, si mayor, perdón, aquí es sol mayor, ¿ya? Repito, la última noche, re mayor, que le vi, sin darme un beso, sol mayor, me dejó. Será tal vez mi menor, será tal vez que ella de mí, do mayor, mi dulce amada, si mayor, me olvidó, y mi menor. Y aquí ya viene un punteo que es muy parecido a la primera parte, solo al comienzo cambia. ¿Cómo juega? Juega acá, miren, en estas posiciones, primera cuerda, traste. En realidad puedes hacer cualquier punteo en mi menor, sino que más o menos te doy esta idea. Te voy a dar las posiciones y ya tú vas a verificar. ¿Eh? Primera cuerda traste 5, segunda cuerda traste 7, luego primera cuerda traste 3, segunda cuerda traste 5, primera cuerda traste 2, segunda cuerda traste 4. Ahí juega. Ahora se va hasta acá, primera cuerda traste 7 con segunda cuerda traste 8. Y aquí repite estas posiciones que ya te dije. Y aquí luego hace... Pero este es igual que la primera parte. Bueno, cualquier consulta me avisas. Espero que te haya gustado. Chao.